La alquimia de la abundancia del aire hará caer una segunda plaga sobre la humanidad. Esta niebla de muerte cubrirá la tierra y quienes no estén preparados sucumbirán a sus nauseabundas garras. Dios no muestra compasión hacia quienes no escuchan sus palabras. Entonces llegará el final. El mundo no será digno de su contemplación. Los ángeles negros lo purificarán y así él podrá empezar de nuevo. ¡Sí, tú! No te pierdo de vista. Sigue mi voz. ¡En el metro! ¡No te quedes sin hacer nada! ¡Date prisa! Linterna en todo momento, pero no llames la atención de quien no debes.
arriba, despierta. No tienes buen aspecto. Seguramente haya sido una pesadilla, pero hoy en día todo lo es. Menos mal que te encontré. Te doy la bienvenida al refugio. Mis amigos me llaman el Prepper. ¿Sabes por qué? Porque siempre estoy preparado. Aunque no lo creas, sabía desde hace tiempo que esto iba a suceder. ¿Ves ese aparato con la pantalla en el banco de trabajo? Cógelo. Lo he fabricado yo. Lo llamo el Pad Prepper. Es un mapa inteligente con radar y conectado a mí para poder observarte. Y lo vas a necesitar. Será mejor que arregles las luces. En los baños hay un generador. ¿Ves la luz verde en el mapa inteligente? Ahora ya puedes ver lo que hace. Vuelve a la sala principal y mira los monitores. ¿Lo ves? La última persona a la que quise ayudar salió sin el pad. Y fíjate cómo acabó. Hay otra cosa que puedes usar. Eso es una mochila ME. Mochila de emergencia. Vas a necesitarla y sus contenidos. Este es un buen momento para probar tu radar. Vamos, coge el bate de cricket. No seas tiquismiquis. Piensa que es una especie de pacto entre supervivientes. Si a ti te infectasen, ¿no te gustaría que alguien hiciese lo mismo? Muy bien. No es agradable, pero hay que hacerlo. Ahora echa un vistazo a la ME. Si mal no recuerdo, hay una pistola y su correspondiente munición. Buen trabajo. Si quieres sobrevivir, tienes que mantener limpio este lugar.
pasas 20 horas sin dormir, tu capacidad de decisión se irá al garete. No descuides el sueño. Vuelve a la sala principal y echa otro vistazo a los monitores. Están conectados a cámaras de un circuito cerrado de televisión repartidas por todo Londres. Esta es de un supermercado de aquí cerca. Cuantas más tengas, mejor. Allí hay más cámaras. Te enseñaré a piratearlas. La gente cree que los circuitos cerrados de cámaras son seguros, pero no es cierto. He pertenecido al Cuerpo de Comunicaciones del Ejército y sé un par de cosas sobre comunicaciones seguras. Ha llegado la hora de que salgas. Las cámaras no se van a arreglar solas y tienes que ir a hacer la compra. Dame un segundo para que suba las contraventanas.
por ahí vienen. Comprueba el radar. Necesitas una tarjeta para salir. Hay una por aquí en la estación. Usa el escáner ambiental del pad para peinar la zona. Parece que el perímetro está despejado por ahora.
Yo creé este refugio con mis propias manos. Hace mucho tiempo me junté con una banda de desesperados, los Cuervos de Lee. Los ayudé a fortificar varios lugares, porque sabíamos que esto iba a suceder.